Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? El día de hoy nos encontramos sobre la avenida Cobá. La mayoría de los automovilistas no respetan los pasos peatonales que se encuentran pintados o otros señalamientos. Acompáñenos a preguntarle a los cancunenses qué piensan sobre la cultura vial en Cancún. Esta, según, se debería respetar por la gente, ¿no? Los transportistas, pero no respetan eso, ni aún un paso peatonal respetan. A nosotros nos ha tocado de que nos ha pasado a chocar un carro estando en el mero paso peatonal. Y entonces ahora sí que no saben eso, no respetan, no tienen esa cultura, no existe. Pues la verdad, pues no se respetan los pasos peatonales. Hay mucha gente que no los respeta, se cruzan los pasos y pues no, casi no se respeta. Para empezar, no tienen una buena planeación para vehicular. Las personas que creo han planeado eso no tienen ni idea de lo que es una planeación vial. Pésimo, entorpece todo el tráfico, accidentes por todos lados. ¿Por qué? A veces por falta de saneamiento. Y desgraciadamente esa es parte de nuestro Benito Juárez. En primer lugar, que no respetan los peatonales. A veces uno viene cruzando con los niños y ellos se atraviesan. O sea, no te dejan pasar, no los respetan, pues. A veces vienen en exceso de velocidad y si no te apuras a cruzar, te entrellevan. Como en la López Portillo, para cruzar a la Comisión Federal de Electricidad, ahí no hay topes peatonales. Tienes que agarrar carrera para cruzar porque si no, te atropellan. Muy pobre, o sea, no hay mucho, mucha información y hay, como si se hay choferes que de verdad le falta mucho de cultura vial. Excelente, muy bien. Hay muy buena educación de parte de los ciudadanos para todo mundo. Veo que taxistas, autobuses le dan mucha preferencia al peatón. Que es una situación que casi no se da, a nivel nacional incluso, casi no hay ese reforzamiento con las personas para tener una cultura vial y evitar accidentes. Es poco, se da poco, casi no, ni de la autoridad ni tampoco de iniciativa propia. La gente no puede pasar porque primero pasan los taxis, pasan los vehículos y creo que la falta de cultura es algo que ya es necesario. Tenemos que aprender a respetar los espacios de los demás, ¿no? Porque ya basta de que todo el mundo quiera hacer lo que se le pega la gana, ¿no? Es algo que no existe, estamos de acuerdo. Para empezar, las nomenclaturas de las calles están todas mal. La gente va caminando y no entiende sobre qué calle estás, cuál es la calle que está delante de ti. Quieres pasar una calle, no están pintados los pasos peatonales, no hay un lugar adecuado para que la gente pase a la calle, tienes que estar corriendo, cuidándote de los autos. Para mí eso está muy mal aquí en Cancún, no solo para nosotros, para el turismo más que eso, ¿no? Porque hay mucha gente irresponsable que anda manejando los vehículos, igual el uso de alcohol en los que están en el volante, pues también es, se provocan muchos accidentes que uno no quisiera. Bueno, dependiendo de, hay carros que respetan lo que son las señales y todo eso, dan algunos acceso a las personas cuando pasan y todo, pero algunos no. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar de la misma voz de los cancunenses, a Cancún le falta mucho en lo que es educación vial. Comunicó por ustedes Jerry Vergés y recuerda, no te calles en las calles. Continuamos con la programación.